La publicidad en mi país. Cuando vas al súper. ¿Qué hace, señor? Está muy bien, es muy vacío, mijo. Cuando te encuentras al peso pluma. ¿Qué onda? Peso. ¡Vamos, peso pluma! ¡Tu música está bien culera! Cuando traes hambre. Oye, ¿aguanta las tortas? Ay, somos enfermeras. Ay, pues que tengo hambre, oiga, pensé que eran tortas. Bueno, gracias. Tu compa el malacopa. Pop, una gota de alcohol entra a mi cuerpo. ¡Ey! Ahorita nos veríamos al Mario, güey. Me anda viendo bien ver. Cuando tu mamá hace una fiesta. Mamá. La verga, güey. Ah, carnal, la neta, muchas gracias, güey. Mamá, perro. ¡Ah! ¿Y a qué van a llegar las perras? Cuando regresas de viaje. Mi chiquitita, te ando vacilando, te ando... Los trabajadores en mi país. Cuando promocionas al Oxxo. Para todas tus reuniones, Oxxo. Oxxo, mejora tu vida. Las fiestas de mi familia. Cuando te la aplican. ¿Sí te agrada? Le voy a pasar el teléfono a un pendejo que cree que estamos hablando de comida mexicana. Birria. Cuando estás bien, Agustín. Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Cuando te cantan un tiro. Como cuando te quieres dar un tiro y sacas los pasos del peso pluma. Cuando te toca delante de la combi. Yo no soy ni viaje tu... El timbre de la farmacia. La farmacia Guadalajara y su tecnología chingona. Cuando ya tienes 30. Ya no mames, no. Ver. No te pases de verga. Se lo tomó como si fuera botella de agua, no mames. Agüita, güey. ¿Qué es eso? No, hombre, la verga. Y recuerda, amiga, si en vez de lastimarte te hace cosquillas, no es tu novio, es tu amiga. Cuando te echas un clavado. Cuando te mueven la alberca y no te avisan. Un gato, madre. Ahí no era. Tus amigos de la uni. Y mi compa Mario que nunca me deja una banqueta. Cuando arreglan el metro. No manches, de esas veces que en la línea 12, la reparación de la línea 2 está tan cabrona que hasta contratan al mismísimo Optimus Prime. Cuando quieres ser licenciado. Cuando era niño yo decía, de grande quiero ser licenciado. No, hombre, cállate, salí bien, La gastronomía de mi país. Yo dije, nunca me vi rellenando una concha de helado contigo, pero está padre. Gran experiencia. Voy a rellenar mi concha. Cuando llega la quincena. Racita, denle like a este video. Cuando no llega la gente. ¿Cómo dice la raza? Y una
Cuando ya eres adulto. ¿Qué? ¿Papá? Cuando te descuidas. No más se descuida uno poquito. Cuando imitas a Peso Pluma. Le dije, voy a... Cuando tienes coreografía. Cuando vas al trabajo de tu compa. Cuando vas a comer al trabajo de tu compa. Me la vaya a pasar ahora, me la puedo pasar. Gracias. Ey, pero... Cuando quieres ser asteric. Ya sé cómo se aprende a ser asteric. No mames, se quebró el árbol, se quebró el árbol. La niña cansada. Ay, perdón. Cuando hace aire en mi país. El Batman de mi colonia. Doblajes chidos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Cómo que creí que te gustaba? No. La verdad es que yo quería besarla. Sentí esa intención de hacerlo, ¿sabes? Como que tuve esa atracción por sus labios, pero ella no quiso. La verdad estoy un poco dolido. Me siento un poco mal. Yo creí que le gustaba, pero al parecer solo me gusta ella a mí. Yo estaba sentada ahí, de la nada quiso besarme. Creía que éramos amigos. Los trabajadores en mi país. Las ideas de mis compas. El compa motor, vamos a dar un rol con la mesa ahí atrás y pisteando nosotros. Esperemos les haya gustado bastante este video. Les mandamos un saludo a todas las familias que nos ven, a toda la raza que va llegando de la chamba, que va saliendo de la escuela, que se está despertando apenas, que está ahí con una botanita viendo los videos. Muchas gracias por todo su apoyo, raza. Claro que sí. No olviden darle like a este video, nos apoyan bastante, raza. Y como ya saben, pórtense bien y ¡pah!